Good morning first grade. Okay guys, listen to me everybody pay attention please. All right, today we are going to read a beautiful story. Okay? We are going to read right now everybody pay attention. Fourth grade. Jenny and Melissa Lopez. All right, we need to learn what happened with Jenny and Melissa Lopez today and we are going to answer maybe some questions. Pay attention, please. Open your workbook on page number 78. Open your workbook on page number 78. On the page number 78, we are going to read. Please, we are going to read here. Give me the book, please. Thank you. Yeah. We are going to read something special here. Everybody listen and pay attention, please. Open your workbook, repeat on page number 78. Okay, guys, I'm gonna read here on the page number 78. Listen to me. All right. Jenny Lopez is a third grade student. She has one older sister, Melissa. Melissa is 12 years old. Um she is tall and beautiful. Jenny also has one younger brother, John. John is only six years, years, uh, years, years old. He is very cute. He is always happy. Melissa takes good care of John and Jenny, and she often helps them with their homework. There is one thing not so good about Melissa, and she likes to put her arms on John's head. John doesn't like it when Melissa does that. He hope he will grow taller than Melissa someday. Their dad is very tall, and John looks very much like his dad, so he will probably become very tall in the future. Now, Melissa is much taller than John, but John will probably become much taller than Melissa when he grows up. Jenny loves both her younger brother and older sister. She thinks they are the best brother and sister in the world. She likes how Melissa always take care of her. And she also loves John because he's cute and always happy. Okay, and now I'm going to translate this story because we need to learn what happened with this family. All right, everybody, pay attention and listen to me, please. Dice que Jenny Lopez está en tercer grado, es una estudiante de tercer grado. Dice que ella tiene solamente un hermano, eh, mayor y Melissa Melissa tiene 12 años. Dice que ella es alta y bonita. También menciona de que Jenny también tiene un hermano mayor, menor y su nombre es John. John dice que solamente tiene 6 años y es muy bonito, muy tierno y siempre está feliz. And now you are going to write in the line, remember you need to write there. What is the name of the H1? And um, we are going to read here, write here, who is she? ¿Quién es la chica del medio? ¿Is Jenny or is Melissa? Remember, Jenny has only 12 years old. Y también sabemos que Jenny, eh, Melissa, perdón, Melissa is eh, 12 years old. And Jenny Lopez is in third grade. Tell me, Janet, what is the name of the middle girl? ¿Cuál es el nombre de la chica del medio? Jenny. Jenny. Do you think she's Jenny? Okay, we are going to write here Jenny. What is the name of the, of the youngest brother? ¿Cuál es el nombre del hermano menor? So, lunch. Do you remember what is John. the name? Repeat. John. John, very good. Thank you so much. It's correct. He is young. Sabemos que él es young y sabemos que cada uno de ellos. Okay, guys, so let's continue now. I'm going to translate one more time again because you need to understand what happened with the family. Entonces, Melissa dice que ella es muy buena cuidando a sus hermanos, a John y a Jenny, pero ella a menudo los ayuda a ellos con sus tareas, pero hay una sola cosa que Melissa no es buena y que a ellos no le agrada. Por ejemplo, dice que ella le encanta colocar su brazo encima de la cabeza de John y a John no le gusta cuando Melissa hace eso. Because in the reading you read here, she likes to put her arms on John's head. And John doesn't like when Melissa does that. ella no le gusta, a él no le gusta cuando ella hace eso. También vemos, pues, de que él espera crecer más alto que Melissa algún día. Dice que su papá es muy alto y que John se parece mucho a su papá y probablemente él vaya a ser alto en el, en el futuro, la Because the sentence is, he hopes that will grow taller than Melissa someday. Um, their dad is very tall and John looks very much like his dad. Um, so he'll probably become very tall in the future. Entonces, so, en el futuro es probable que él, sea, él crezca igual que su papá. Ok. Now, ah, perdón, sorry, estaba traduciendo. Que me están en inglés, chicos, es un asunto serio. Voy a seguir. Ahora Melissa eh, es más alta que John, pero John probablemente sea más alto que ella cuando él crezca. Because the sentence said, or mentions now Melissa is more taller than John. But John will probably become much than Melissa when he grows up. Entonces dice que Jenny ama a, su, a sus dos hermanos, a su hermana y a su hermano los ama porque ella piensa que ella piensa que ellos son los mejores hermanos y herma, Él es el mejor hermano y la hermana que exista en el mundo. Entonces ella le gusta cómo Melissa siempre cuida de ella y también ella ama a John porque él es muy tierno y siempre está feliz. Okay, guys, and now we need to read. We need to fill in the blank. Okay, we read it. And now we're going, we are going to fill in the blanks. We are going to choose the answer, and we are going to answer the question. Okay, look at the picture above and fill in the name. Okay, who is the oldest child in the Lopez family? ¿Quién es la chica mayor o de la familia Lopez? A ver, ¿qué me dice? Dylan Córdoba, tell me please. Melissa. Is Melissa. Really, Is Melissa. ¿Por qué aquí sale algo raro? Look at the picture. Ah, ya, ya, ya entendí. Look at the picture. Blah, 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 blah. John, the boy on the left. Jenny, the girl in the middle. Ah, sí, se fue la que hicimos. It's correct. It's Melissa. Thank you so much, Dylan. Is Melissa. Melissa is the oldest child in the family, love, in the Lopez family. Okay, now we are going to answer. Now Melissa is Dan Young. ¿Qué pasa con Melissa y John? ¿Qué es lo que pasa? Melissa is much what? ¿Qué es más Melissa que Young? Dianitzel? Please. ¿Me puede repetir, por Okay. What happened with Melissa? Remember there are different uh, high no high, different estatura. Sabemos que Melissa es is much what that John. ¿Qué es Melissa más que John? Más grande más alta? But in English, well, how do you say más alta in English? Much what? Much what? No ¿Cómo, cómo? Me entiendo. Ok, Solangel, can you help me, please? Melissa is much taller. More... taller. Más alta. Recuerda que me dijiste alta de Anicel. Thank you, Solangel. Is much taller. Now Melissa is much taller than you. Okay, and now we're going to. Which picture made the story? Which picture? ¿Cuál palabra es la que explica que a él no le gusta? Remember, I read. than john does is like when melissa put her arms on john's head qual seria a b or z melissa have a book up on her or melissa put her her arms on the elbows um, sorry on the shoulder of his brother or melissa put her arms up the john's hair Abdel, what do you think about it the Letter B. Melissa coloca los brazos alrededor de los hombros de él. What do you think? Gabriela, are you ask, are you raise the hand? ¿Levantaste la mano? Yes. Okay, tell us, please. Sí. Sí, is correct. Recuerden que a ella no le gustaba que le pusiera, ella a él no le gusta que ella le coloque la cabeza encima, perdón, digo la cabeza encima de la cabeza, Lo, las manos encima de su cabeza. Is correct. Okay, how will probably become much taller than Melissa in the future? Who? Who will be probably become much taller than Melissa in the future? Can probably say más Alto que Melissa in the future. What do you think, Yeshua? Please tell us, please. Thank you. Tell us. John. John is correct. And now we are going to write here, John. Wait, what I'm doing? Capital letter. John, oh my God, is capital letter. John is will probably, probablemente, John will probably become much taller than Melissa in the future. Is correct because. I think, I think, you know something, okay, in my case, I remember that my brother, he was so short, and I'm taller, and all the time, I say, oh my God, I will be, a, I will, I'm tall, you are short, and all the time, I love them about him, but now, my brother is so big, and I'm shorter, and I love my brother, and my brother said, ha, 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 what are you talking about, did you remember, just kind of told me, I will be I uh, don't. No, you told me that I'm, I was taller and now I'm taller than you? And what did you say? What did you say? Entonces me pasó a mí en mi caso, recuerdo que mi hermano mi hermano es mucho más alto que yo, chicos. Ya tiene, yo creo. ¿No? Vamos, entonces revisa, revisa. Okay, guys, listen to me. Mi hermano, recuerdo que cuando yo era pequeña, estaba un poco más, bueno, estaba un poco pequeña, mi hermano siempre me decía, yo me burlaba de mi hermano, y yo le decía a mi hermano que él era un enano. Y decía, jajaja ja, ja, tú estás enano, y yo soy bien grande, y mi hermano siempre quedaba llorando, pobrecito. Y yo, guau, 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 tú eres un enano, na, na, na. Hasta que un día, bueno, pasó el tiempo y mi hermano ahora creció, y ahora yo tengo que mirar a mi hermano así, que es más alto, y dice, ¿y qué tú decías? Ahora que es el enano. Y siempre se burla de mí ahora por culpa de estar diciendo eso. Entonces, es lo mismo que le puede pasar a la familia López. Remember, John will be, um, probably will be more taller than, Jen, than Melissa in the future. Um, she loves all time about him, right? Joshua, do you want to say something about to the respect? A mí, uh, a mí también antes se burlaba de un amigo. Porque yo él era más grande que yo y ahora crecí más y ahora me burdo yo de él. eso <laughs> pasa a veces. Something especial special happen. Algo especial pasa. Eh, Caleb, Caleb please. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué estamos haciendo? Ah, oh, we are working, with read y nosotros leímos esta historia. Ya la traduje. Y ahora estamos respondiendo las actividades que ves abajo. Okay, guys, the last question is, who is the youngest child in the Lopez family? ¿Quién es el chico más joven de la familia López? Raise your hand if you know. Okay, tell me, let me check if something is Okay, I have a Nayeli. Tell us, Nayeli. Nayeli, try to raise your hand, your virtual hand, because I can see you. Try to raise your, your real hand, your real hand. Vamos, vamos. Can you repeat, please, Nayeli? ¿Quién sí, es el más pequeño? Es de Young, es el más joven de toda la familia López. John es el más pequeño. Okay, very good, is correct. Thank you so much, Nayeli. Thank you. I appreciate your answer because it's true. Is correct, is true. All right, John. Ay, que no escribo nada. Yo estoy creyendo que estoy escribiendo. John is the youngest, o much younger, is the youngest child in the family, lab, in the Luffy family. Excellent. Very good. All right, It's correct, guys. I'm so happy because I like this story. I live this story in my real life. And I remember we never in the lies, never. I'm gonna give an advice for you and suggestion. Never in the life you love about your brother and your sister and your family. If you have a little child or if you have a, a, a special child, never in the life try to laugh about them because maybe in the future they will be proud, grow, grow up and you will be charred. Nunca se rían de una persona que sea más pequeña que ustedes, ni mucho menos. Tampoco lo hagan de algún familiar, porque esa familia, ese chico o chica puede crecer y ustedes van a pasar pena. Como también me pasó. Tenía un compañero que yo le llamaba frijolito y siempre le decía frijol porque frijolito porque sentía que era chiquito y todo el tiempo andaba burlando de él y cuando salíamos de pelea le metía de coscorrones coge tu coscorón y yo reída un día pasó unos años no ya crecimos cada quien adulto y yo estoy en una parada de autobús esperando y venga yo yo iba para Darien cuando de un muchacho así, el digo usted como que me parece conocido nada este no seguro no es ese frijolito era un enano y al ratito me dice que, hola Arlet ¿cómo estás? Y yo, perdón, tú me conoces, yo, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo, mmm, sí, no, no sé, no sé quién. soy frijolito. Y yo, oh my God, frijolito era más alto que yo, chico, tenía que mirar así. ¿eh? Y en Ana quedé yo el frijolito. Y si ¿ahora es la frijola ahora? Y se reía de mí. Entonces, por eso le digo, nunca se burlen de alguien porque sea más pequeño que ustedes. Quizás crezcan, quizás no crezcan. ¿Vale? Never in the life laugh about something, someone is, is short. Because maybe on the future we'll grow up and you stay in the same size. tú te quedas en la misma talla, right? Okay, guys, so let's continue now. Let's move on here. Vamos a, a continuar. We're in other page, okay? Let's go ahead right now. Everybody, pay attention. Open your workbook on page number 79. And the page number 79 is our page. You need to work by yourself. I only will help you. And you are going to write it. By yourself. Esta es una página para ustedes, okay? It was Linda first time in the amusement park, and she was very happy and had a good time there. And now you are going to describe the pictures below. Abajo hay que describir qué es lo que pasa con Linda. Dice que ella está feliz en un parque de diversión, y nosotros vamos a ver qué pasa allí, okay? It say the answer is very, very. Oh my God! The answer may vary, okay? On the first part, picture. We are going to write here what happened, what is happier, what is happy, and what is the happiest. Remember, you need to write and you need to recognize the adjective first. Sorry. You need to write and recognize the adjective first. Give me a second, please. Okay, guys, uh, on the first picture, we need to recognize the adjective, we need, to, uh, we need to recognize the comparative, and we need to recognize the superlative. Remember, we are learning about superlative. On the first picture, I think we are going to write here Linda is happy because she. She is, o oh, she's, vamos a ponerle she is, eh, first, first time in, ah, no, at, an amusement, at the amusement park. Como pueden notar en la primera imagen, los ayudé y les coloqué allí que Linda está contenta porque es la primera vez que ella está en un parque de diversión. Entonces dice, Linda is happy. Because she is for first time in the amusement park. Eh, tell me, Gabriela. Esto se manda. Eh, if in your agenda, tú tienes que tener una agenda. Todos tienen la agenda. La agenda yo la envío al MEREP. La agenda yo la envío también por correo. O sea que si la agenda le dice que no es sumativa, no es sumativa. Remember all Monday. I don't like to put exercise on Monday pocas veces pongo ejercicio de los lunes chicos así que con eso le estoy dando la respuesta All right, on the picture number two what is the correct answer or what is the correct sentence in that case en este caso cómo sería la respuesta de la número dos si la uno dice linda is happy because she is the first time under she is for the first cómo que for qué dice aquí aquí dice the for the first time sorry Say first. First time. She's for the first time and the Musmer Park. Ok. Sé que ella está feliz porque es la primera vez que está en un parque de diversión. Yo puedo usar esa misma oración, pero le cambio a un comparativo. ¿Cuál sería el comparativo? Ya aquí usé happy. Miren, ve aquí hay usé happy. Entonces usted le toca el número dos. Ok, tell me. Happier. All right, it's correct. And we can. Mm, we could put here. Nosotros podríamos podríamos poner. El Linda is happier because she ride the roller coaster. Roller coaster. No ese no es roller coaster. Eso tiene un nombre. Ahorita no recuerdo. Ahorita no puedo poner. Because she is she. She has a she had, has a good time. No, she has a lot of fun. Vamos a poner así. She has a lot of fun. Porque ella tiene un montón de diversión. Por eso entonces lo vamos a dejar así. Dice que ella está feliz porque ella está, ella está mucho más feliz porque ella está disfrutando mucho en donde ella esté montando. And what is the three of the last sentence? ¿Cómo sería la tercera eh, oración, chicos? A ver, ¿quién se arriesga? Solangel, tell me. Yo creo que sería Linda is happiest. Because she has a lot of fun. También puede usar esa. It's good. Daniselle, do you want to recommend something or suggest something? Linda is happiest. Because. because She, years. China la de pan es correcta, pero en este caso vamos a usar la imagen como dice aquí. Podemos utilizar "Linda is happiest because she". Ahora sí, she ride a uh, roller coaster porque ella montó una montaña rusa, and she's so happiest. Está pasada en felicidad. Are you ride right a roller coaster? Before, ¿han ustedes montado alguna vez una montaña rusa? How do you feel about it? Eh, Solangel? Sí, yes. All right, do you like it? ¿Te gustó? Yes, I never, I never do that. Eh, Danitzel? I think. Never, never mean nunca. Okay, very good. All right, so uh, Abdel, tell me please. Uh, sorry. Where are you, Abdel? So sorry. Uh, tell me, it's, uh, uh, tell me. Yes, yo he ido a una montaña rusa, a un gusanito. Al gusanito de... de... De por allá a donde están el parque de diversión, de diversiones. Ok, very good. Ahí en los Andes creo que había uno, no recuerdo, creo que había uno. Ah, no, no hay fuerte, no hay fuerte. Ah, ya. Yeah. This is so easy, Yeshua. Esa es una mini montaña, le llamo yo. Sí. Excuse me, try to loud your voice because I can hear you clearly. Tienes que levantar tu voz porque no te escucho bien. Acerca el micrófono no tengo más. Tengo problema con el internet. Ah, yeah, yeah, I know that, no problem. Go to the YouTube channel, remember? child, help you. Eso, eh. me, callo, me una montaña. Never two. okay. No, no problem. Yo de verdad que nunca deseo montar una real. Déjame tranquila así como estoy. I feel better. Okay, guys. And now we're going to read. You need to read and write down part. Write a short paragraph basic of the part A. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que yo puse aquí. Si ustedes observan, es más, yo voy a hacer crecer esta letra para que se vea más grande. Here. Ay, no. Wait a moment. Here. ¿Vieron? Aquí está lo que decía yo. Entonces, yo también voy a usar esta también. Ahí está. Y aquí está lo mismo que dije arriba, yo lo puse abajo. Lo que indica que usted también lo puede hacer. Y ahí ha escrito el párrafo completo del tema de lo que pasó. Y lo que está abajo lo puede subir arriba. Ahí está. Entonces, ya aquí habré hecho completamente la, la historia. Aunque utilicé pocas palabras. ¿Ok? Remember. Todo el que escribió la parte de arriba no tiene que volver a ver acá abajo porque es lo mismo. Nada más pase lo que usted puso arriba a la parte de abajo. ¿Ok, guys? Don't forget, guys, we need to work in our word on page number 90, 91, 92. Okay, Remember, we need to understand what we talk about it. All the, the three quarterly. Tenemos que reconocer que hicimos los tres trimestres y por ello me gustan mucho estos temas de las entrevistas, señores. Empiezan a bajar las entrevistas. And you need to pay attention, please. ¿Qué ¿Sí entrevista? Ya verán qué entrevista después. Ok, guys, so let's continue. Cualquier cosa vayan a YouTube. I'm going to save that. Voy a salvar esta página por si alguien la desea. Se la puedo enviar así como está allí. Ok. Um, now, I need to clear all drawings because I need to go. No drawing already. Thank you so much. Have a nice day.